que tiene miedo y que lo agarra. Pues sí. Pero como por eso fue al otro día, ya que se le pasara la peda. Nunca anda bueno, ¿no? Ah, eso sí. Hombre, se siente la fibra ahí adentro. No corre nada de aire. Pero más no está acostumbrado a calor, no. Pues ya abajo de eso está el agua. ¿Cómo? ¿No la vamos a sacar con una cubeta? ¿Así nomás? ¡Órale! Son profesionales, ¿no? No, no, no. No sé nada. Te voy a dar una piedra. Nomás que regresa la mitad para adentro y otra sale. Qué lindo, para que vea cómo se sube. No, 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 no sé, que se sube. Mucha tierra, ¿verdad? Pero ya está húmeda la tierra, de ahí viene el agua. Tú échala, échala, no te preocupes. Agua. Este güey. De cuenta una máquina, pues, ¿eh? Máquina viviente. De eso viene la recompensa, que es el agua. Oye, tiembla. ¿Qué? Con el rocito. ¿Eh? Se vendió el rocito. Graba más allí, señor Barudo. Hombre, allá abajo no corre nada de aire. Mira. Mira. ¿Eh? Ahí están los allí, ¿ves? Sí. La lista. Y brindan caliente. Graba tu vida. La sangre. Canta todo. ¿Qué sientes, verdad? ¿Qué Como podemos ver, el señor Barbudo hizo luego cambio porque tuvo miedo de que le dieran en las manos. Oye, Elia.
Douglas. Y el agua se hizo presente. ¿Ahí está el agua, Gabo? Ahí viene la chitola, ¿eh? Oh. ¿Y qué también da? ¿Cuántos veneros son? No, pues son varios. Están por acá, ¿no? ¿Cuánto más se tendría que escarbar para que haya mucha? Pues si tiene mucha agua, uno... metro y medio. ¿Metro y medio? Sí, un metro de agua y medio de... pura... pues hay que quitar el agua, ¿no? 5 metros de agua. Ajá. Pues ya ahí está el agua. ¿Sí? Ya la encontramos. A ver, déjame ver por acá si se puede. Y ya me estoy sofocando. Pues ya ahí está. Que te hiciste una pola, dice mamá. Ajá. Donde quiera hay agua, ¿verdad? Además le quita lo de esta. Ajá, que bonita. Y si se topa, ¿qué hace? La uña dice que nomás le hiciste. Ah. Pues nomás le sale de aquí, ¿sí? Llega acá como está, más al lado. Órale. Aquí como escurriendo, ¿no? ¡Ay! ¿Se ve dónde está escurriendo? Sí, lo está viendo, amigo. Pero se ve dónde está, lo más. Vaya, desde que lo enveriqueando. Ajá. ¿Ves? No, es terrible, ya me metí aquí ya ves en la noche y se sentía el calor. Al fin me voy a bañar. Ya me bañé de sudo. No, allá, como que allá está el mar, el más chingo, de hecho todos los lados salen. ¿Y pero de dónde viene más mucho? Pues fíjate que aquí sale de abajo, mano. ¿De abajo? Sí, está alrededor aquí así. Eso, ¿ves que por aquí así tengo? Está todo mojado acá así. Ajá, sí, sí, sí. ¿Ves? Pero qué pena está a nivel del arroyo. Órale. Está bajita el agua, ¿no? Está bajita el agua. No, de volada aquí menos, no tengo un poco para que ciudad, ¿eh? ¿Todo eso va a haber de agua? Sí. Bueno, pues vamos a ver mañana qué tanto amanece de agua. ¿No sale limpia como se ve aquí? Sí, pues ya mañana acarreas agua de aquí. Ahí está un venero, ¿verdad? Ahí está uno, aquí está ya aquí. Ogla, Gles. ¿Verdad? ¿Está aquí así? Bueno, pues ahí de agua son varios tambos. Oh, sí, luego se ve cómo empieza a escurrir. ¡Qué volada! Oye, sí es mucha, ¿eh? Sí. Checa nomás, como está aquí a la plaza. A ver, límpiale más ahí donde la limpiaste, que te está escurriendo. De acá, ¿eh? No, acá está tu mano, ahí. Ah, sí, sí, luego se empieza a ver cómo empieza a escurrir. ¿Quién aguanta? Ahí está el guante, ¿no? Un pinche bañado, puro bañado. Pero no me gusta pronunciar,
Apenas cerca.